You already know what it is. Los hijos de Yayo, estamos aquí para quedarnos. Y tú estás sintonizado con Yayi Boy TV. We here now. Nigga Melvin Flynn rapping el alto Manhattan. Yayi Boy TV. We here with Flint. Melvin, what you saying? What's going on, man? What you been up to? Tú sabes, en música y en vida real, tú sabes, haciendo lo mío. Los hijos de Yayo, we here now, you already know. ¿Qué está pasando con los hijos de Yayo? Hace tiempo que no oigo de ustedes, están rompidos, ya broke up, what's up? No, nadie ha rompido, eso va a ser una familia para siempre. We're not cowards, de que we break up and shit, you feel me? So el grupo está junto. Yo siempre le voy a ser fiel a los tigres míos, you understand? Okay. We just working right now, my nigga. Todo el mundo está saliendo con vaina, tú me entiendes, canciones y de todo, pero aparte de eso, nosotros, we try to do vaina diferente, tú me entiendes. Right. Como ellos saben de la película with 50 Cent, Val Kilmer, and Sharon Stone, check that out, en Blockbuster, tú me entiendes, right. Tú vas con 10 pesos y te dan eso y tú lo traes para atrás y ya, tú me entiendes, una vaina bien. Y that's what we trying to do, like, you understand, we getting paid off ASCAP, shit like that, like, moviéndonos como artista, tú me entiendes. A veces uno no sale, pero no es de que uno no está trabajando, tú me entiendes. Who you bumping to right now? En español. Que no sea el hijo de Yayo, alguien que tú estás escuchando. Uno de no, pero that's who I do bump to every day, my nigga. Porque aparte de listening to another nigga, no, I gotta listen to myself, tú me entiendes. Entonces, no yo hay... creo mi otro flow listening to myself, la like, mierda. I fucked up, como me dijo mi pana el otro día. Yo, Flynn, yo creo que tú le metas, I take those, ¿tú me entiendes? Right. Dime, Flynn, So, entiendes? Afuera de los hijos de ella, tú no escuchas a nadie. Yo escucho, sí, yo con los tigres, el sapito, todo el mundo está en el sapito, ¿tú me entiendes? Todo el mundo está en eso. Yo estoy en el sapito, Eso, ¿qué te digo? Uno está en el Nimo aquí, en Haze, y uno escucha esa vaina, porque eso es lo que está pirateado en los CD vaina. Yeah. La música mía no está pirateada todavía, pero eso viene, ¿tú me entiendes? Eso viene, le vamos a meter, maniga. Le vamos a meter el sapito, ¿tú me entiendes? El maco, ¿tú me entiendes? Ya. Yo voy a know what it is. ¿Cómo tú te sientes del movimiento aquí en Nueva York y también el movimiento en RD? Yo siento que esos tigres se mueven para allá, pero nosotros estamos los nosotros, ¿verdad? Like, uno no fantamea, aquí se pone un hoodie porque hace frío, ¿tú me entiendes? No para pa verse bien, ¿tú me entiendes? Yeah. No, esos tigres se mueven, allá hay movimiento, aquí hay movimiento también, like, what can I tell you? En cada país, en cada estado hay un tigre que rapea, eso, ¿cómo te digo? Todo el mundo está en lo de ellos. Próxima pregunta, te voy a... Un momento. Yo, está medio caliente, vamos para el roof. All right, man, we safe now, we good money now. Estamos bien ahora. Aparte de la entrevista, nosotros subimos para el roof porque está medio caliente para allá abajo, so... Vamos a seguir la interview aquí, ya tú sabes, los hijos de Yayo. Dime, Yayo. Dime tú, ¿qué tú crees que es la diferencia de un rapero aquí o un rapero en RD? Ellos tienen más support. Tienen más apoyo. Más apoyo. Gente que apoya. Muchos piles chamaquitos, ¿tú me entiendes? Allá no hay ley, allá la gente anda haciendo lo que quiera, ¿tú me entiendes? Aquí no, se puede hacer lo que uno quiere. Uno sale y es vaqueando, ¿tú me entiendes? Right. You gotta walk with your head up, es más difícil. No que esos tigres no trabajan, pero tienen la oportunidad de trabajar mejor, ¿tú me entiendes? Los tigres no trabajan allá, aparte de eso. Aparte de yo rapear, yo trabajo, yo hago otra cosa para buscar mi dinero, ¿tú me entiendes? Right. Estos tigres no trabajan allá, esos tigres lo que rapean, ese es su trabajo, ¿tú me entiendes? Si yo lo pudiera hacer así, no que yo no puedo, yo tengo tiempo para hacer mi música y todo, ¿tú me entiendes? Pero, ¿tú me entiendes? Uno tiene sus problemas personales, como te dije, ya allí. Esos tigres, digamos, support out there. Ya, más apoyo y todo. Más apoyo, más fiesta de todo, ¿tú me entiendes? Sí, allá hay una fiesta el lunes, hay una fiesta el martes, el miércoles. Aquí de los jueves, tal vez, hay ya para que se encienda, para el viernes. Tú sabes cómo es, right. ¿Tú me entiendes? Los sábados. Y tú necesitas un ID, una vaina, 18. Te lo ponen por una máquina y de todas maneras. Sí, los menores no entran así, ¿no? No, si tú quieres hacer una fiesta, ¿qué tú vas a hacer? O hace una para los menores o hace una para la gente grande. Y los club promoters de aquí no están dando fiestas, sí, ¿tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? You gotta come at these niggas con... Y más difícil pa rap. Para una fiesta claro, de rap aquí. They all think like it's not, pero yo personal, los tigres que no den la oportunidad de hacer fiesta, nosotros lo vamos a curar a esos tigres, manega. ¿Tú me entiendes? Uno hace rap de verdad y de todo, pero
Nosotros tenemos otro flow, my nigga. Si ustedes lo escuchan, this is our shit. We made this shit up. Los hijos de Yayo, just like our name. Yayo, el tigre que inventó la sustancia heavy. ¿Tú me entiendes? Un dominicano. You already know. Los hijos de Yayo. Ya. Yeah. Uno está en el estudio, coming up with new projects y hablando de who you want to feature. Y vaina, like, este tigre me sube nota. ¿Tú me entiendes? Like, that's the type of nigga I am. El tigre que me dé nota a mí, I want to get on the contact with him. ¿Tú me entiendes? To do the damn thing, ¿tú me entiendes, man? Shoutouts to PLF. Hablé con él el otro día en DR, doing his thing, Deep Black Latino. Not a lot of niggas know about all that, ¿tú me entiendes? Eso es rap de verdad, niggas que quieren hacer movida, ¿tú me entiendes? Como Loco Colo y vaina así, ¿tú me entiendes? You already know. But as far as us, shoutouts to Vita, Choco, Hungry Ham, Deep, Profe. We working, man, nigga, we in the lab, estamos trabajando. Yeah. Viene un mixtape por ahí, slash album, se llama 2012. Eso va a ser un puré para los que no le llegan. We working, my nigga, estamos aquí. Yaji Boy. ¿Qué tú quieres más? What else you want, my nigga? Yo, Flint, man, give motherfuckers a freestyle. Dale un freestyle a la gente para que vean qué lo que con los hijos de Yayo. Una vaina bien. Yo already know what it is. Melvin Flint, el ejecutivo sin corbata, los hijos de Yayo, estamos aquí para quedarnos. You already know what it is. Yo. I be on that syrup like ego. Yo y mi tigre en el bloque trying to build up like Lego. En la calle con pila de rebote. Y la vaina es que yo no juego deporte. La esquina, mi oficina. Give a fuck, ¿qué te opina? Estoy en el aire, en la neblina. Get it for the low man y no la comida china. Un flow de pinga. Tratando de no caerme como Jenga. Esto un crack, fresh off the cocina. And I ain't trying to be in a can like a sardina. Tryna fuck bitches, rip tarima, viví la vida, tú le llegas, my nigga, inspirado por un jodedor, checate el brillo, Amarol, flow so hot que por los poros me sale el vapor, hearing whack niggas like them, háganme el favor, paren, niggas talking calle y ni salen, I'm talking about, we the best, DJ Khaled, I'm a beast, es de adentro que me sale, I keep it 100%, como el show de Charlie Vale, you already know what it is. Flint, dame los contactos tuyos, manito. Los contactos son, you can get me at MySpace, flintfordolo at yahoo.com. You can get me on the Twitter at flint11. You can get me on the Facebook also as flint11. And tú me tiras, man, nigga. Estamos en todos los lados. You can come to my block, man, nigga, y tú vienes. Y Flint, y te dicen, y yo estoy ahí. We're here now. Daddy Boy Production. Daddy Boy, the number one. Daddy Boy. Daddy Boy, the number one. Daddy Boy, the number one. Daddy Boy, and